Una verdadera odisea ha tenido que vivir una familia residente en el sector del barrio El Carmen ante la instalación de una antena de telefonía celular de Claro, la cual ha generado problemas en la salud de una ciudadana ocañera, quien padece de cáncer y se ve afectada por las radiaciones de la misma. Aquí estoy con la paciente, que me le ha hecho tanto daño la torre esa de Claro, la torre que montaron ahí en el barrio El Carmen. Cuando fueron a montar la torre allá, nosotros recogimos firmas para que no fueran a colocar esa torre, pero como el alcalde que había antes dio el permiso para que la montaran, pues entonces no se pudo hacer nada. Dijeron que ahí no podíamos hacer nosotros nada porque ya el alcalde había dado el permiso. Claro, como el alcalde no se la colocaron al lado de la casa, él no la colocaron al lado de nosotros. Yo tengo 13 años de tener esa casa, de verla construido. A los 6 años colocaron esa torre de Claro. Y le Movistar también está al otro frente, párele bolas a radiación que hay allá. A la mujer mía, bueno, hace 6 años nos colocaron la torre, ya de los 6 años para acá, la mujer mía siguió con mal en el del seno. Mala juez, que mire cómo está aquí, amado. En estos momentos la ciudadana no puede valerse por sí sola, razón por la cual requieren de una pronta solución y ayuda de la comunidad, pues el señor Ariezer no puede trabajar por estar pendiente de su señora esposa. Ya está inválida de las piernas para abajo, el ombligo para abajo, no siente las piernas. Entonces en eso es que yo quiero que usted me ayude, también necesitamos una silla de ruedas, a ver con quién usted me puede hacer ese favor, que no tengo para dónde llevarla. En el centro médico en el que se encuentra recluida en la ciudad de Bucaramanga, ya fue dada de alta, pero no cuentan con un lugar a donde llegar, pues su vivienda se encuentra a pocos pasos de la antena. Hace 3 años para acá siguió la mujer mía mala juez, que mire cómo está. Hasta hoy nos dan estadía en este hospital. Ya dijeron que de aquí íbamos para afuera. No tengo para dónde llevarla. Ya hoy me le dan la salida. Ayer me la iban a sacar de acá. Fue porque yo no me dejé sacarla. ¿Para dónde me la llevo? Y yo estoy aquí, no tengo ningún familiar aquí en Bucaramanga. Estoy pasando por una crisis muy berraca con mi mujer, ¿sí ve? Ya hoy ya me la echan para afuera. No sé para dónde me iré a ir porque aquí no tengo ningún familiar, ni tengo casa ni nada. A ver usted quién que me puede ayudar allá y a ver qué me puede ayudar usted para lo de la torre esa, porque párele bolas, hace 13 años tengo yo mi casa, la casa es de 2 plantas y para yo llegar a Ocaña a pagar arriendo no me sirve porque yo tengo mi casa, ¿sí ve? Entonces para que Claro haga algo, me paga arriendo, me compra la casa para yo salirme de ese barrio, porque yo con esa torre ahí al lado yo no puedo tener a mi mujer ahí. Ante esta difícil situación esperan tener una pronta solución de parte de la EPS y la empresa de telefonía móvil Claro, asimismo una ayuda por parte de la comunidad ocañera de buen corazón. Quienes estén interesados en aportar un granito de arena para la recuperación de esta ciudadana, comunicarse al 317-237-1223.